una suculenta piña rellena donde el camarón, pulpo y atún ahumado están como protagonistas. Harán que quieras morder la pantalla. Es una auténtica delicia. Al final te preparo una bebida también. ¿Cuántos platillos no se nos vienen a la mente cuando de guisos de mariscos hablamos? Si juntamos los ingredientes adecuados para realzar el sabor y aroma a una combinación marisquera, podemos obtener resultados deliciosos. Tal es el queso de la piña que estoy por prepararte. Échale un vistazo a los ingredientes, no es cosa del otro mundo. Te sorprenderás de lo sencillo que es preparar esto. Spoiler, se te va a hacer agua a la boca. Ten servilletas a la mano. Limpiaremos los camarones, retirándoles el caparazón y el tubo digestivo. Trocearemos nuestro pulpo cocido. Cómpralo ya cocido, te ahorras tiempo. O si lo prefieres, hazlo tú mismo, ya te la sabes. Agua hirviendo, con cebolla, zanahorias, apio y laurel. Introdúcelo de unas 3 a 5 veces. Esto para evitar la contracción del colágeno en los músculos y evitar que nos quede duro. Estará listo a los 20 o 25 minutos, o hasta que al pincharlo con un palillo de dientes o un tenedor, este entre y salga con facilidad. Este guiso también llevará atún ahumado, puedes desmenuzarlo con las manos o bien cortarlo en trocitos con el cuchillo, lo que se te haga más fácil. Este, amigos, créanme, le aporta un buen sabor al guiso. Vamos a partir nuestra piña por la mitad, de esta manera, y enseguida retiramos lo de adentro, la pulpa, el jugo que queda al raspar con la cuchara, junto con todo ese delicioso puré que sale. Todo. Absolutamente todo lo vamos a utilizar en el guiso. Ojo, solo la de una mitad. Si quieres utilizar las dos mitades para servir, no agregues la pulpa de la otra mitad. Utilízala para hacer un agua fresca si quieres, o te la botaneas con chile y limón. Tú decides. Con una mitad será suficiente para preparar el platillo, ya que se sirve al centro de la mesa para comer en tostadas, galletas saladas o a tacos, o como se te venga en gana. El chiste es compartir. O si eres de buen diente, no le des a nadie y cámetela tú solo. Como te diste cuenta, en una sartén agregué un poco de aceite de oliva y agregué tocino. Y a media cocción, agregué las cebollas cambray para suavizarlas un poco. Y estas también, cuando estén a media cocción, le toqué el turno al ajo, al jengibre y al chile guajillo, cocinando por un minuto más. Tú deja que suelten su esencia, que se empiecen a fusionar los sabores aquí, para después potenciar el sabor de todo esto con vino blanco, dejando cocinar unos 3 minutos más. Ojo, todo esto a fuego medio. Pasado ese tiempo, agregamos la piña y seguimos cocinando otros 3 minutos. Enseguida, agregamos los camarones, el pulpo cocido, ya troceado, sazonamos con un poco más de sal y le damos un minuto y medio más a este asunto. Verás cómo al poco tiempo el camarón empieza a cambiar de color, como al minuto, minuto y medio más o menos, y de ahí agregamos los champiñones laminados, cocinando un minuto más. Estos empezarán a actuar como una esponja, absorbiendo todos los jugos de este guiso. Un minuto y medio más o menos después, notarás a los champiñones con una textura bien carnosa. Ya hicieron su trabajo. Sazonamos un poco más con sal y agregamos enseguida los trocitos de pimientos y el atún ahumado para simplemente mezclar muy bien. Chécate bien lo que vamos a hacer. Vamos a agregarle la cantidad de queso tipo manchego que se te venga en gana y que se empiece a fundir machín. Este platillo, amigos, lo conocí en Tonalá, Jalisco, en un pequeño restaurante de mariscos. Así lo sirvieron, chéquense, con una capa de queso fundido encima. No te asustes, este soy yo hace 6 años. Pero en esta ocasión no quiero que sea con la capa de queso, quiero que lleve queso por todos lados. Por eso lo hago de esta manera. Hay gente que me critica por colocarle queso a los mariscos en algunos platillos que preparo, que porque dice que no se lleva bien esa combinación. Mira, no sé de qué país seas, pero en México es muy común encontrarte quesadillas de camarón, queso fundido, ya sea con pulpito al ajillo o camarones. ¿O qué tal esos camaroncitos rellenos de queso a la parrilla o a la plancha? O algo más común como chiles rellenos de camarón con queso. Así que no te asustes. Ahora que si de plano no lo aceptas, pues no le pongas queso. Toma en cuenta que yo simplemente te doy la receta y tú le pones tu toque y sazón. Esto, amigos, ya quedó.
Al principio te mencioné que prepararé una bebida para ti. Ahí te va. En un vaso machacamos zarzamoras y fresas hasta hacerlas puré. Cómprate un machacador de coctelería, ya verás que harás este tipo de bebidas más seguido. Ya machacado este asunto, colocamos un poco de vodka, el de tu preferencia, terminando este trago con refresco de jengibre, bien frío. Ahora que si le quieres colocar hielo, hazlo. Pero mientras el gingerel esté bien frío, todo bien. Y listo, ¡gózalo! ¡Ey! No le hagas el vivo. Si aún no estás suscrito, ¿qué esperas? ¡Suscríbete! Más recetas como esta te esperan cada semana.